Hola. ¿Qué hay, humanito del más allá? Cuando éramos pequeños quedábamos asombrados con los comerciales o programas de televisión que veíamos, ya que en ellos podíamos ver actores de corta edad, tal y como nosotros en ese entonces. Pero en la mayoría de los casos estos jóvenes actores ya no son requeridos cuando llegan a una mayoría de edad, ya que algunas veces solo buscan una carita tierna de bebé. E incluso déjame te digo que hay casos de algunas personas que solo tuvieron fama cuando eran pequeñitos. Pero bueno, si quieres saber qué pasó con algunos de los niños más famosos que veíamos antes, pues acomoda tus pompitas y agarra tus papitas, que ya vamos a comenzar ahorita. Hoy presentamos para ti cómo lucen estos 6 niños famosos ahora. Matilda. Muchos conocemos a esta pequeña por la asombrosa película que caracterizó, ya que la película de Matilda fue muy exitosa y encantó a todo quien la viera, ya que tenía un humor muy neutral. Al crecer, esta pequeña actriz fue perdiendo su fama, ya que entre ella y su familia preferían mantenerse reservados para que ella tuviera un desarrollo como el de cualquier persona. Y sí, mientras rodaba sus películas, ella se sentía bien, pero al crecer sufrió una fuerte depresión por la fama y ¿cómo es que esta la estaba cambiando? No sé si lo sepas, pero su nombre real es Mara Wilson y ahora es escritora, dramaturga y actriz de teatro. Vaya que físicamente ha cambiado mucho. Kinder Niño. Cielos, ¿qué ha pasado aquí? Sé que muchos niños gorditos aquí reconocen a este pequeño, el de los chocolates Kinder, pues su cara es difícil de olvidar. Claro que yo también estaría sonriendo así si tuviera una caja de estos chocolates ahora. Bueno, no importa, este pequeño se llama Josh Battinson e hizo una impresionante metamorfosis. Ahora estudia y vive en Londres, y por si no lo has visto, es muy bien parecido, aunque no más que calamardo guapo. Charlie. Esta pequeña en realidad se llama Mia Tallarico y es mejor conocida como Charlie debido a su participación en el programa Buena Suerte Charlie de Disney Channel. También la hemos visto en el meme de... Después de su fama en televisión e internet, la pequeña Charlie siguió creciendo y me parece que dejó la actuación. Ahora tiene 8 años y luce así. Sigue siendo tierna, ¿no? Stephanie. Julianne Rose, o mejor conocida como Stephanie, era la actriz y personaje de cabello rosa que aparecía en Lazy Town. Por mucho tiempo fue uno de los programas más vistos y también el favorito de los pequeñines. Pero tras terminar las temporadas, la joven actriz decidió seguir participando en televisión, solo que ahora lo hace en comerciales. Aún así, su futuro nos impresiona, pues sigue haciendo aquello que la caracterizaba. Ahora luce así y da clases de gimnasia. Bebé Sol. Si bien el nombre de Jessica Smith no te hará recordar nada, estoy seguro que su carita de bebé sí lo hará. Jessie, cuando era pequeña, participó en los Teletubbies de una manera muy peculiar, pues su carita aparecía en el sol de todas las mañanas en los Teletubbies. Ya sé, quizá antes veías algo tenebroso a este sol como yo, pero ahora que lo veo es tierno. Sea como sea, ahora Jessica luce así y cuenta con 23 años de vida. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Bebé Gerber. Esta carita nos acompañó por un periodo pequeño de nuestra vida. Y miren, no les voy a mentir, por puro antojo sí me he comprado un Gerber a mis 22 años. Y sí, este bebé tan tierno pareciera ser irreal, pero es que hasta parece que ni siquiera llora. La realidad es que este bebecito sí lloraba, solo que ahora es una ancianita muy tierna. Su nombre es Ann Truner y el año pasado cumplió sus 90 años. Impresionante, ¿no? Pues bueno, humanito, ¿qué opinas de estos bebecitos? Cambiaron bastante, ¿no? Yo sé que sí te sorprendí esta vez. Bueno, por mi parte, no hay nada más importante. Si te gustó el video, adelante. Ya sabes, comenta en aquella parte. Y no te olvides que te quiero mucho. ¡Chao, chao!